Hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo Región F, programa que hacemos en conjunto entre la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, Soy Chile y el diario La Estrella de Valparaíso. Nuestra invitada de hoy es Gloria de la Fuente González. Ella es cientista política de la Universidad Católica, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y ha sido docente en la misma casa de estudios en las escuelas de Gobierno y Sociología. Fue analista de la División de Estudios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, asesora en materias de género y jefa de gabinete del mismo ministerio. Ha sido directora de proyectos y consultora experta a nivel nacional e internacional en materia de transparencia y acceso a la información pública. Es presidenta de la Fundación Chile 21, donde anteriormente fue directora del Programa de Calidad de la Política. Desde 2015 es miembro del directorio de la Fundación Proacceso, donde velan precisamente por el acceso a la información pública, participación ciudadana y protección de datos. Es también consejera en el Consejo para la Transparencia y en el Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado. Tiene 41 años y una hija. Muy bienvenida, Gloria. Muchas gracias. En realidad tengo 43 a estas alturas, pero muy bien, muchas gracias. Me quitaste 2 años, así que gracias. Eso siempre es bueno. En honor al tiempo, voy a empezar el tiro a disparar preguntas, porque siempre el tiempo se nos hace muy cortito. Lo primero que te quería preguntar, tú eres una de las cientistas políticas más reconocidas y más respetadas a nivel nacional, con presencia permanente en los medios, diriges una fundación progresista, y además te has dedicado a la docencia. ¿Cómo se inserta el tema de género hoy día en la política nacional, considerando que siempre estamos al debe en cuanto a representantes mujeres y considerando también que tradicionalmente la política fue un espacio reservado para los hombres? Yo creo que pasan dos cosas. Bueno, primero agradecerles la invitación, la verdad es que un gusto para mí estar, además con la Universidad Adolfo Ibáñez, en una actividad que convoca la Universidad Adolfo Ibáñez, porque soy docente también de esta universidad hace varios años también. Pasa lo siguiente, yo creo, respecto a los temas de género. Primero, es evidente que en distintos espacios, y esto no solamente en la política, que es como lo más evidente, porque es lo que más públicamente discutimos, pero hay unas brechas de género enormes en distintos espacios de participación de las mujeres, en el mundo laboral, sin lugar a dudas, porque aunque hemos tenido avances, sigue siendo insuficiente, bueno, decía, en el mundo de la política, en los temas de sesgo de género en materia, por ejemplo, de educación, la educación sexista en general, y lo que ha costado tener que cambiar aquello, los temas de violencia de género, etc. Hay un montón de espacios donde, evidentemente, las brechas de género se hacen presentes. Ahora, ¿cuál yo creo que es la misión o el rol que a uno le corresponde cuando uno logra ocupar o saltar justamente esas brechas que enfrentamos en general las mujeres y tratar de abrir espacios a otras mujeres? Y a mí me pasa en lo personal eso. A mí al principio me escribía, yo escribo columnas ahora y tengo un espacio en La Tercera toda la semana, pero al principio cuando me invitaban de distintos medios a escribir columnas, me llamaban para escribir sobre temas de género. Yo me negué sistemáticamente porque decía, no, que uno sea mujer no significa que solamente tenga que escribir sobre temas de género, me parece que hay una discusión más amplia que hacer ahí. A mí me gusta la política, en general me gusta ese debate, y por lo tanto es sobre esa base que quiero cumplir, y logré finalmente ganar un espacio. Sobre esa base siempre he sentido la responsabilidad en los distintos espacios que he ocupado, que he tenido, el que uno abre una puerta, y la gran responsabilidad es no permitir que esta puerta se cierre, por lo tanto mantener esa puerta abierta y dejar que muchas otras también entren con uno. Es una responsabilidad que yo creo que claramente tiene que ver con la sororidad y con la posibilidad de construir entre todas. Bueno, de hecho, en el mundo de los columnistas, son muy pocas las mujeres que escriben permanentemente en los medios. Desde este punto de vista, ¿cómo se inserta la paridad de género en los procesos eleccionarios que vienen? ¿Y qué riesgos ves tú, precisamente en el tema de género, tanto en lo que viene respecto del plebiscito y el proceso constituyente, como las elecciones parlamentarias, las elecciones municipales, las mismas presidenciales? A ver, vamos a tener, yo creo que un efecto que va a ser claramente muy relevante, tanto en lo simbólico como en el significado concreto y sustantivo que esto va a tener, que es la paridad de género en el proceso constituyente, si es que lo que se impone finalmente es el apruebo de la Convención Constitucional. Si eso ocurre así, vamos a tener paridad, y por lo tanto, por primera vez en la historia de este país, no solamente vamos a lograr discutir una constitución de cara a la ciudadanía, con un órgano representativo de la ciudadanía, sino que además vamos a lograr que esto sea
de manera paritaria y que por lo tanto se reconozca que ese 50% de la población, que a veces se tiende a pensar que es una minoría, no, estamos hablando del 50% de la población, por lo tanto no estamos hablando de una minoría, estamos hablando de la mitad de quienes somos, en el fondo quienes comprometemos y componemos este país, va a tener la posibilidad de escribir una nueva constitución. Me parece que eso es súper relevante, como digo, lo simbólico y lo sustantivo, y uno esperaría que los contenidos entonces de la nueva constitución también tengan una perspectiva de género, una mirada feminista que creo que es importante, que no es ni más ni menos que la mirada respecto a la igualdad. Y ahí yo creo que tenemos un desafío. La elección municipal del próximo año van a concurrir dos fenómenos. Uno, no tenemos ni cuotas, ni paridad, ni nada, se ha discutido, pero eso finalmente, por dudas que llega a puesto. Y luego, vamos a tener una renovación bien importante de hartos ediles, porque no se van a poder reelegir, y de hartos en general, representantes a nivel local, que no se van a poder reelegir, porque no tenemos, básicamente, va a haber una renovación y en el fondo ahí hay una oportunidad, pero los partidos no sé si van a tomar necesariamente esa oportunidad. Y las señales ahí de los partidos a veces son equívocas. Si uno mira la lista, por ejemplo, de gobernadores regionales de la semana pasada, después de este acuerdo que fracasó entre el Frente Amplio y las otras oposiciones, la lista que hay está compuesta de manera muy minoritaria por mujeres, de 58 candidatos, si no me equivoco, algo así como 8 eran mujeres. Exactamente. El cambio cultural a veces se demora un poquito demasiado, ¿cierto? Y por lo tanto hay que empujarlo a través de la legislación, yo creo que ese es el camino. Exactamente. Gloria, cambiando un poquito el tema, ayer se cumplió un año del denominado estallido social, este estallido que desayunó a gran parte de la clase política, y hace algún tiempo tú dijiste en una entrevista, hay algo que pasó en la sociedad chilena que el mundo político no fue capaz de incorporar. La institucionalidad no fue capaz y se terminó transformando en un estallido social que requiere, por cierto, una mirada de mediano y largo plazo para poder encauzarse adecuadamente. ¿Qué pasa con esa mirada de mediano y largo plazo que a un año de aquello todavía la institucionalidad no es capaz de actuar y el estallido sigue latente? Mira, yo creo que hay una luz de esperanza y yo soy de aquellos que creen y que ahora afortunadamente nos hemos ido transformando en mayoría, parece, de los que creen que el acuerdo del 15 de noviembre, en las circunstancias complejas que se dio, el acuerdo por la paz y la nueva constitución en el Congreso, probablemente con actores políticos súper desacreditados y todo, pero es el camino institucional que tenemos que seguir para ir solucionando esta lógica de las problemáticas sociales en Chile, sociales, políticas, económicas, culturales, además después de la pandemia, además, quieren solucionar aquello, digamos. Creo que efectivamente el estallido social fue una consecuencia, y eso es como lo delicado del asunto, digamos, pero fue una consecuencia de la incapacidad institucional de mirar las señales que veníamos observando en Chile, ni siquiera desde, diría yo, el movimiento estudiantil, antes del movimiento de pingüinos y mucho antes de lo que el PNUD decía el año 98 era las paradojas de la modernización. En el año 98 había una disputa ya en Chile respecto a qué es lo que nos estaba pasando, ¿no? Que parecía que había cierto malestar en la sociedad chilena y sin embargo los datos objetivos parece que eran súper buenos. Bueno, la institucionalidad no fue capaz de leer y encauzar adecuadamente esto. Desde ese punto de vista, y considerando que tú diriges la Fundación Chile 21, que surge principalmente como un centro de estudios ligado a la Concertación en su momento, la Concertación hoy día aparece como uno de los focos de crítica de estos jóvenes que salen a manifestarse, y no tan jóvenes también, pese a que el conglomerado fue capaz de generar un hecho histórico como fue la derrota de Pinochet, ¿cierto? ¿Qué pasa que ese logro, y todos los logros que en el fondo tuvo la Concertación, así como errores, pero también todos sus logros, no logra permear a las nuevas generaciones y termina siendo criticado en sus cimientos este funcionamiento de los gobiernos concertacionistas? Fíjate que me he preguntado harto de eso. A propósito, de hecho, una cosa que abordamos bien en un libro, no lo tengo acá ahora en este lugar, pero hace poco lanzamos un libro, que es un libro en coedición con Danae Mlinas, que es otra politóloga, y con un conjunto de colaboradores que se llama El Pueblo en Movimiento del Malestar al Estallido, que justamente lo que hace es hacer una interpretación de esto y del camino de salida. Y una de las cosas que nosotros en el libro tomábamos como consigna para tratar de reinterpretar, es justamente esta idea de no son 30 pesos, son 30 años, versus estos son los últimos 30 mejores años de la historia de este país. Y es súper curioso como en un país como el nuestro conviven ambas tesis, y en el fondo están enfrentadas a la práctica, sin posibilidad de diálogo. Creo que el mayor diagnóstico de eso probablemente es que
hubo una generación en política, y eso creo que tiene que ver con el desacople de la política con la ciudadanía en general, de nuevo lo venían diagnosticando un montón de estudios hace un montón de rato, este desacople hace que efectivamente para unos estábamos viviendo en el país de las maravillas, y para otros todo es producto de acuerdos de élite, porque hay una cosa muy contra las élites también en general, acuerdos de élite que están de espaldas a la ciudadanía, que en la práctica no logran finalmente responder a las demandas de las personas. Gloria, ¿qué efectos crees tú que tiene el estallido social y esta latencia constante en el plebiscito que vamos a tener en unos días más? ¿Qué piensas de quienes han advertido que la validez del plebiscito queda en entredicho porque se realiza en un contexto de violencia? Yo creo que hay que entender con mucho más profundidad, bueno, el libro que decía que tratamos en un capítulo justamente el tema de la violencia y la seguridad, porque claro, tendemos a hacer un análisis súper reduccionista de la violencia en general, o sea, ocurren hechos de violencia en distintos lugares, qué sé yo, la violencia, lo que vimos un par de semanas atrás a propósito, por ejemplo, de este carabinero que lanza a un joven al río Mapocho, o la violencia que ya existía, y esto tiene que ver con la desigualdad territorial, también la desigualdad que ya existía, y por lo tanto los hechos de violencia que ya existían en muchos lugares, a propósito de la inseguridad, de los temas de seguridad, del narcotráfico, de la situación de vulnerabilidad que viven las personas en lugares o en territorios mucho más despoblados, mucho más desprotegidos. Ahí hay una discusión de la violencia que es mucho más amplia y que creo que hay que hacer para entender que la violencia no nace probablemente ahora. Tiene una expresión distinta, pero estamos frente a una sociedad que ha tenido escondida la violencia en distintos espacios, y yo creo que hay que lograr entender eso, y eso no justificar, tratar de entender no justificar, es encontrar las mejores razones, las mejores políticas públicas, y las mejores respuestas frente a esa situación. Entonces, no me parece, me parece que más bien es reduccionista, o es una mirada intencionada que en la práctica lo que esconde es que nunca le gustó el plebiscito, o nunca le gustó esta salida institucional a la crisis, buscar este debate. Gloria, ¿crees tú que realmente un proceso constituyente va a permitir calmar los ánimos y evitar este resurgimiento constante del estallido, considerando la diferencia entre lo que es una constitución y las demandas ciudadanas que se expresan en la calle? Y hace unos días tuvimos a Constanza Jube, que ella incluso decía que la nueva constitución no viene con un fajo de billetes para solucionar los problemas. ¿Cómo ves eso tú? Mira, yo creo que ocurre lo siguiente, no creo que haya otro camino para solucionar la magnitud del estallido social que nosotros tuvimos el año pasado que sea el proceso constituyente, porque es el proceso institucional para resolver los conflictos. Dada la crisis de confianza que tenemos en las instituciones, se hace bien difícil pensar que la alternativa, rechazar el proceso constituyente para reformar, sea una alternativa que sea creíble para las personas, porque lo que está en juego finalmente es la credibilidad de las instituciones. Entonces, yo asumo que el proceso constituyente tiene algunos riesgos en cada uno de sus hitos, pero creo que hay que tratar de cuidarlo, protegerlo, encauzarlo y entender, evidentemente, que esto es el primer paso para la construcción de un pacto social que implica, entre otras cosas, hacer sostenible todos aquellos derechos que se contengan en la nueva constitución, aquellas cosas que tienen que ver con la distribución del poder, etcétera, hacerlas sostenibles en el tiempo. Y eso implica, por supuesto, más capacidad del Estado, probablemente más recursos, en el fondo, que a llegar justamente a las políticas públicas, y hacer sostenible, como digo, aquellos que son los principios, los valores, la distribución del poder, y las políticas o los derechos reconocidos en la Constitución. Y eso es lo que me parece que es clave. Yo la verdad no veo otra alternativa que sea que esa. Y me parece que eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en cómo solucionamos en el mediano y largo plazo el debate que nos planteó el centro, finalmente, la fractura que evidenció el estallido social en Chile el año pasado. ¿Cómo se inserta en este tema el tema de la participación en este plebiscito? Hay algunos que también han manifestado dudas respecto de cuánta participación va a haber, considerando el tema de la pandemia, ¿cierto? ¿Qué peligros hay respecto a la participación versus la legitimidad de este inicio de proceso, digamos? A ver, nosotros, para eso hay que mirar las cifras primero y luego mirar el contexto. Evidentemente, la participación en distintos procesos en Chile ha ido de caída desde el 88 en adelante. En el 88 la inscripción era voluntaria, las personas voluntariamente se inscribieron y votó cerca del 90% de las personas, ¿no? En los
comicios que siguieron, y de ahí en bajada, la bajada fue bien sustantiva. Ya tuvimos en los últimos, de hecho, en los últimos procesos electorales, muy poca o muy baja participación, ¿no? Tanto así que llegamos a cerca del 35% en la última elección municipal. O sea, un drama, básicamente, aunque entre medio tuvimos un cambio en la legislación que hace el voto voluntario hoy en día. ¿Qué pasaría si tú misma ponías el caso de la municipal con un 35%, si mal no recuerdo, en la presidencial pasada la participación llegó a 40%. ¿Qué pasaría si tuviéramos menos que eso, si tuviéramos un 25% de participación? Mira, lo bueno de esto es que en la práctica, como se elige el mecanismo, no solamente tenemos la posibilidad de seguir avanzando, porque no es un guarismo para que diga, no, sobre esta o sobre esto, bajo esto, en el fondo se realiza o no se realiza el plebiscito. Están dadas las condiciones igual y no hay un mínimo. Ahora, esto implicaría, sí, por cierto, y yo creo que en eso hay que ser consciente, en que hay que cuidar doblemente el proceso que viene hacia adelante, porque si son bajos los niveles de participación, entonces esto va a implicar necesariamente que haya más sectores disponibles a cuestionar este camino institucional. Ergo, ¿cuál puede ser la expectativa o el camino alternativo? Volver en fondo, entonces, a la lógica del estallido de la calle. Si las instituciones, que son básicamente las reglas del juego, tienen una gracia, es que pueden causar institucionalmente o por el espacio en el fondo de las reglas del juego aceptadas por todos, estos espacios de convulsión donde a veces puede nadie ganar en la práctica y se puede tensionar tanto el punto que te podemos en el fondo arriesgar la propia estabilidad de nuestro sistema político. Entonces, yo creo que sería un escenario complejo, pero no limita la posibilidad de que nosotros sigamos avanzando en los otros hitos, que es lo que yo creo que al final tiene que pasar. Si es que se impone la prueba, con baja participación incluso, y se impone cualquiera de los dos mecanismos, hay que respetar de todas maneras la soberanía de aquellos que dicen, esto es lo que yo quiero, y por lo tanto seguir con el camino igual, teniendo mucho más cuidado y por cierto conciencia de que esto va a ser complejo, que hay que entonces apostar por la gran participación de personas en el mes de abril para elegir constituyente, y luego, porque ese constituyente, sea cual sea el órgano, efectivamente se dé reglas del juego que cuenten con altos grados de legitimidad de la ciudadanía. Exactamente. Es un largo camino el que nos queda por delante. Gloria, te quiero dar las gracias para variar el tiempo siempre. Y siempre termino diciendo lo mismo, pero es que es verdad, siempre el tiempo se nos Se hace nada. Se nos hace muy corto. Te quiero dar las gracias por tu tiempo, por tu claridad. Y bueno, y encontrarnos en algún otro programa cuando este proceso esté un poquito más avanzado, a ver cómo sigue, ¿no? Muchas gracias, Perfecto. Gloria. Muchas gracias, Karen. Gracias a usted por la invitación. Que estén muy bien todos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.